a Dios por la oportunidad de estar aquí. Tuvo el juego muy bueno, ¿verdad? Cualquiera de los dos pudimos haber ganado, se jugaron con todo, chavos, así que buen juego. Quiero compartir algo con ustedes rapidito en la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Galatians chapter 6, verse 7 says, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Dice, Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Hace 7 años yo planté un árbol ahí en mi casa, que yo pensé que nunca iba a dar fruto. Es un árbol que tiene como las hojas moradas, no sé cómo se llaman esos árboles, pero son hojas moradas y un arbolito chiquito. Y yo lo planté porque me gustó el color, yo nunca pensé que iba a dar fruto. Después de 7 años, este año, ahora en el verano veo y sale y tiene ciruelas. Y chiquito la ciruela, la primera vez que salen las ciruelas, si has comido fruta de un árbol así cuando recién sale, sabe diferente. Entonces, la primera que agarro la veo, me la como bien ácida, así super ácida, no me la podía ni comer. Me espero 2 semanas y agarro otra y super dulce. Todo lo que tú y yo queremos en nuestra vida está en lo que plantamos. En lo que plantamos está lo que vas a cosechar. Y acabamos de leer ahorita aquí, la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Lo que tú plantes, eso vas a cosechar. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí tienen algún sueño? ¿Tienes algún sueño? ¿Quieres lograr algo? ¿Qué es lo que estás ahorita sembrando para poder cosechar eso? ¿Qué es lo que estás ahorita sembrando para cosechar eso? Dios no puede ser burlado. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, Él sabía que tú le ibas a regar. Y sabía que yo le iba a regar. ¿Alguien aquí que la ha regado? ¿Sí? ¿Alguien que la ha regado varias veces? Jesús sabía que tú ibas a hacer eso y aún así Él dice y hace algo que para nosotros a lo mejor no es lógico y no cabe en nuestra cabeza, pero es el amor de Dios. Y dice, aunque tú no lo mereces, yo voy a morir por ti, para que no tengas que cosechar lo que el pecado te tenía que haber dado. Escucha lo que te estoy enseñando. La palabra dice que todo lo que tú y yo sembramos vamos a cosechar. Y luego Jesús llega, quiero que entiendas esto, dice, pero en tu pecado, ya no quiero que tú mueras por ese pecado, yo voy a morir por ese pecado, quiero darte una nueva oportunidad. Y hoy te da una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad nos permite a nosotros entender que si tú y yo volteamos a ver a Dios, tu pecado puede ser perdonado, pero yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que reconocer que yo necesito a un Dios. Si yo no reconozco que necesito a Dios, muchachos, quiero que entiendas, a veces te estás dando de golpes contra la pared con lo mismo y con lo mismo, y es porque simplemente no volteas a ver a Dios. Y esta tarde yo quiero compartirte esto simplemente de corazón. Dios te quiere dar una nueva oportunidad, quiere que pidas sembrar hoy algo que dé mejor fruto. Yo no sé qué quieras tú cosechar la semana que entra, qué quieras cosechar de aquí un año. ¿Cuántos de los que están aquí son menores de 20 años? Levanta tu mano si eres menor de 20 años. Okay. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan cuando tenían 15 años son mayores de 20 años? ¿Cómo se fue el tiempo, viejo? ¿Cómo te llamas? Abraham, ¿cómo se te fue el tiempo ahora? ¿Verdad que en un abrir y cerrar de ojos? Si nosotros no aprovechamos ahorita el tiempo, ¿y ahorita cuántos años tienes? 22. Ahorita, si no aprovechas ahorita el tiempo, van a llegar los 30 igual. Yo me acuerdo que tenía 22, me casé a los 20. Me acuerdo que tenía 22, a los 23 años mi primera niña. Todo pasa tan rápido y quiero que entiendas esto. Si tú quieres hoy, Dios te da una nueva oportunidad para que puedas cosechar algo mejor. Pero tienes que empezar a plantar. Tienes que empezar a plantar algo diferente. Así que Jesús toma tu lugar y te dice, yo te doy una nueva oportunidad, Cristian. Yo te doy una nueva oportunidad, Jason. Yo te doy una nueva oportunidad, José. Quiero que tengas algo mejor. Quiero que tengas herencia. Así que esta tarde yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón y entiendas lo que Jesús hizo por ti. Él te amó tanto. Y dice, yo quiero que tú tengas una vida mejor. Así que quiero terminar con una oración. Y quiero que te pongas a meditar en esto. Nosotros tenemos una iglesia en Horizon. Y esta semana vimos lo que casi era un tornado. No sé si algunos viven por allá, socorro, tornado. Y deshizo ventanas, casas. Hubo carros que completamente todos los vidrios se echaron a perder. En un abrir y cerrar de ojos. Tú y yo, tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a Dios. No pierdas el tiempo. Hoy es el tiempo para acercarte a Dios. Así que quiero que cierres tus ojos conmigo y vamos a hacer una oración. Dios, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo por nosotros, para que nosotros podamos cosechar algo mejor. Señor, yo te pido que en nuestro corazón haya un agradecimiento por lo que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente juego, chavos, ¿eh? Buen juego, estamos. Bárbaros. Dios los bendiga.